Como yo quería el bien principal de mi sobrino, yo fui muy exigente. Yo creo que esto es una condición principal. Y para ser exigente, bueno, yo esta exigencia intenté siempre que deviniera en una autoexigencia. Uno no puede estar estirando constantemente a su jugador, en mi caso, o a cualquiera que tú entrenes en cualquier actividad. Por eso yo intenté siempre que Rafael sintiera él mismo la responsabilidad. Creo que él la asumió. Mira, hace muchos años yo le acompañé a un circuito, a un torneo, junto con otro jugador. Le acompañé y recuerdo que les pusieron el partido a la misma hora que otro jugador que también acompañaba. Yo veía jugar a mi sobrino allí a lo lejos. Mi sobrino hacía un completo desastre. Perdía 5-0 con un chico no muy bueno. En estos momentos llegó un amigo mío, exjugador, y me dijo: oye, creo que tu sobrino está jugando con una raqueta rota. Los que hayan jugado alguna vez a tenis, con el marco roto es prácticamente imposible jugar, las pelotas se van siempre fuera, menos dentro de la pista se van todas fuera. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije: oye, la raqueta está rota. Creo que la raqueta está rota. Y el tipo hizo así: joder, sí, está rota. La cambio. Bueno, la cambió, el panorama cambió, pero al final perdió 6-0, 7-5. Y yo, cuando acabó el partido, me acerqué a él y le dije: ¿tú me puedes decir que un chico, él tenía 15 años, creo, tú me puedes decir que un chico, después de tantos años de jugar, no sabe ver cuando una raqueta está rota? Y su contestación fue muy clara. Me dijo: mira, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que fuera la raqueta la que me hacía perder.